Hola, soy Andrés, espero que estén bastante bien. Estoy haciendo un mod bastante genial. Les vengo trayendo un mod bastante épico. Les vengo trayendo el mod de Rexton Mod, así como lo escuchan, si eres un mod que nos permitirá, como dice su nombre, agregar la Rexton en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, bastante de todo, les quiero comentar que, pues, muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo un montón. De que estén apoyando los videos con su like, compartiendo los videos con sus amigos, que la verdad se agradece infinitamente para que esta comunidad siga creciendo. La verdad que se los agradezco y un montón. Así que, bueno, así los invito a que apoyen este video con su like para más mod. Al igual que también, pues, lo compartan con sus mejores amigos para que más gente conozca este increíble mod. Así que, bueno, señores, ya saben que el link descarga en la descripción. Este mod es una APK, señores, que, pues, como les digo, simplemente se van a ir a la descripción del video, se la van a descargar, se les va a descargar una APK. Y lo que tienen que hacer es instalarla como si fuera una aplicación. Y lo que va a hacer esto es que tenemos que, pues, va a ser como un tipo complemento. Lo que es un complemento, para que sepan qué significa complemento, es algo que no tiene juego y lo hace que se complete, que, pues, sea más completo, no sé, complemento, complementa el juego. El caso es que, pues, ya lo va a complementar con lo que menciona Rexton. Como les digo, todo funciona correctamente, incluso las texturas están bastante bonitas. No ocupamos instalar ninguna textura, simplemente tenemos que instalar la APK que estará en la descripción. Ya que la instalen, señores, se van a ir a la llavecita del Pro Launcher. Si no lo tienen, también estará en la descripción. Nos vamos aquí a opciones de Pro Launcher. Y aquí lo que tenemos que hacer, señores, es simplemente tener lo que viene siendo habilitado, administrar complementos. Y solamente tener activado lo que viene siendo el mod de la Rexton. Si tienen otro, pues puede ser que se le crashe y todo eso. Así que, pues nada, señores, si tienen un mod, no sé, tu manito, como en este caso, yo lo deshabilité para que todo funcione correctamente. Y pues sí, como simplemente les digo, pues simplemente deben de tener lo que viene siendo el mod de la Rexton, pues se puede decir que activado. Así que, bueno, así, ya que lo tengan solamente eso, pues ya simplemente se meten en un mundo y ya van a poder craftear todo esto. Yo en este caso estoy en creativo. Y lo algo muy bueno es que nos hicieron un apartado simplemente para todas las cosas de lo que viene siendo la Rexton, lo cual nos viene perfecto. Y como pueden ver, pues están todas las cosas del PC. O sea, están bastante bien, están las placas, está la palanca, está, pues, el pistón pegajoso y el que no es pegajoso. Está lo que viene siendo la lámpara de Rexton. Está lo que viene siendo el bloque de Rexton, la puerta de hierro, está la TNT que ya la teníamos, tenemos lo que menciona Rexton que ya funciona. Y pues nada, señores, aquí pues van a encontrar todo, si es que caso que están en creativo. Y pues simplemente, si están en surreal, pues simplemente es cuestión de conseguir la Rexton. Así que, pues nada, señores, ya que pues tengan toda la Rexton y todo eso, pues ya ustedes pueden hacer los mecanismos que ustedes deseen. Yo en este caso voy a hacer un mecanismo bastante sencillito, que es así. A ver, la vamos a poner aquí y vamos a poner aquí, vamos a poner lo que menciona la palanca. Y como pueden ver, va a encender y todo funciona correctamente. Y como pueden ver, la textura está bastante bonita, no hay ninguna, pues, como les digo, ningún fallo de la textura y nada de eso. Así que nada, pues vamos a quitarlo por aquí. Y como pueden ver, como es pegajoso, no lo suelta el bloque. Y la verdad que todo funciona correctamente, como les había comentado. La verdad que, pues, no hay ningún bug ni nada de eso. La verdad que quedó bastante bien optimizado. Ya saben que en la anterior versión lo teníamos y pues ahora quedó mucho mejor. Y bueno, como les digo, pues ya es cuestión de ustedes, hagan los mecanismos. La verdad que, pues, pueden hacer un montón de cosas. Incluso pueden trolear a su hermano. Ya saben que si quieren jugar con alguien en multijugador, pues simplemente deben de estar conectados en la misma red Wi-Fi para que todo funcione correctamente. Y bueno, ya que estén conectados los dos en la misma red Wi-Fi, uno se debe meter a lo que dice un mundo y al otro, si tiene lo que dice esta cosa aquí activada, si tiene aquí lo que dice el multijugador local, si lo activan, pues ya cuando alguien se meta a un mundo, les va a aparecer como si tuviera un servidor y simplemente le dan y los dos van a estar conectados en un mismo servidor. Y como les digo, pues está bastante genial, si es la verdad un mod bastante épico, la verdad que a mí me ha encantado. Y bueno, si eres, ya saben que el link de descarga en la descripción, pero si lo quieren descargar, la verdad que es un mod que, pues, la verdad estamos esperando que lo agreguen en Minecraft Pocket Edition. Y que más, pues, hacerle lo que dice un utilizado más, utilizarlo más a fondo y aprender un poquillo antes de tiempo. Ya saben que la próxima versión, que viene siendo la 0.3, ya lo vamos a tener. Así que, bueno, así es, esperemos que, pues, les den buen uso, que no anden troleando tanto con este mod. La verdad que está súper genial. Y bueno, así es, este sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no, ya saben que no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Los invito a que compartan el video con su mejor amigo para que más gente se una a la comunidad Android, al igual que también de Minecraft Pocket Edition, y que más gente conozca este increíble mod. Así que, bueno, así es, este sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android. Se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.